Bienvenidos, amigos de Cavi Sports, a otro podcast. El día de hoy tengo de invitado a Jaime Fuentes, el coach asistente del actual campeón de la Cibacopa, los Rayos de Hermosillo. Coach, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien aquí desde casa. Perfecto, ya hace rato que te sigo ahí en Facebook y pones cosas de básquet y todo, y que me parece súper interesante el hecho de que seas coach asistente de los Rayos. ¿Eres coach de alguna escuela o algo así, aparte? Del Cebatis 206, ¿Eres, de una preparatoria. Perfecto. ¿Y cómo le ha ido al Cebatis últimamente? Bien, ahí bien. Vamos. Es la escuela donde yo estudié la preparatoria. Y okay. Pues siempre me llamó la atención, ¿no?, el levantar la escuela en cuanto a deporte. Creo que es como que... el deporte donde yo estuve. Ok. Creo que es como el típico sueño de todos los que jugamos básquet, ¿no? Como decir, sí. Yo luego voy a ser el coach de mi escuela y la voy a levantar y todo, y lo estás logrando. Sí, es apoyar, ¿no? Más que nada, el sector aquí es muy basquetbolero, pero sí. Generalmente no hay dónde claro. Utilizarlo. Entonces, las canchas que están un poco destruidas o todo eso, pues uh-huh. Es donde la mayoría de la gente de aquí del sector ha estado apoyando y ha hablado hacia las personas del gobierno para que le den una manita de gato a los lugares y todo eso. Y pues las escuelas más que todo, ¿no? También ir implementando el gusanito del básquet, ¿no? Para que les llame la atención y le inviertan a las canchas, les peguen ahí una manita de gato y la saquen adelante, ¿no? Claro. Vamos a estar hablando un poco acerca de coacheo. Hay cosas que yo no puedo decir que un coach perfectamente puede estar diciendo. Principalmente me interesa muchísimo saber la experiencia de un coach asistente. ¿De qué se encarga un coach asistente? Sabemos qué es lo que hace un coach, pero ¿qué es lo que hace un coach asistente? ¿Tú qué funges como esto? Sí, en mi caso es mucha ayuda al coach, al head coach. Es mucha comunicación con él desde que llega, incluso antes de llegar muchas veces a Hermosillo, en el caso de Rayos. Uh-huh. Yo ya tengo comunicación con él, ¿no?, para ir sabiendo cómo es. Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué jugadores está buscando, cuál es el sistema que va a querer implementar, y junto con él ir más o menos seleccionando qué jugadores se van a traer, si es que ya él tiene algunos pensados, pues pensar en lo que sigue, ¿no?, que es la situación esta de las giras, dónde vamos a viajar, a qué lugares, hacer el horario, ¿no? El horario, cuánto se va a tardar el autobús, si es que viajamos en autobús, en avión, y tener ya una cronología, ¿no?, de todo lo que va a suceder, a qué horas, todo eso. Y después ya viene lo del trabajo ya en cancha, ¿no? Uh-huh. Es ya asistirlo a él. A veces toca pasar balón, a veces toca trabajar con separados, mitad de cancha unos, mitad de cancha otros. Ya se tiene una planeación lógica de que se hizo anteriormente con el coach, o él muchas veces las trae, o muchas veces no las pide, en este caso a mí, que lo realice. Y ya después que viene la temporada, pretemporada, es sacar video, ¿no? Yo me encargo de buscar quién lo grabe, o si no lo puedo grabar yo, pedirlo, en este caso, a las televisoras. Claro. Ya ahí con ellos tengo el conecte, me pasan el video y ya realizo yo todo el trabajo de video, de scouteo en video, generalmente lo que pidan, ¿no? Y ya una cuestión ya que yo agrego, ¿no? Siempre agrego dos, tres cosas que a mí me llaman la atención. O si él, por ejemplo, perdimos ese día por un triple, dos triples, y nos metieron 14 triples en el partido, ya es realizar un video en específico de los triples, ¿no? Claro. De dónde salieron, si fuera un problema de nosotros como equipo. O si simplemente andaban muy, muy calientes. Sí, o si andaban muy, muy bien en ese día en tiro, ¿no? Pero son, imagínate, así como es perder un partido por triples, lo puedes perder por rebotes, por tiros libres, ofensivos que tuviste, por muchos excesos de faltas que tú diste o que ellos provocaron. Y es siempre, es un trabajo como los criminalistas, ¿no? El buscarlos. El buscar, sí, claro. Y de eso se trata mi trabajo más que todo, ¿no? Es mi función, yo creo, que en la que me he especificado.
y mucho sobre el reclutamiento también, el observar, el entrenar el ojo para que tú vayas sabiendo qué posición juega cada jugador, dónde lo debes de colocar. ¿Te encargas de las contrataciones en cierta forma o no? Las locales sí. Las locales rookies, sí. Por ejemplo. Los rookies. Los novatos, sí. Eso okay. Ya es mi trabajo. Ok, ¿quién se encarga de los americanos? Muchas veces el entrenador y ya los dueños. Ok. Oye, Jaime, ¿qué te iba a preguntar? ¿Alguna vez te ha tocado tener el puesto del coach? No sé si algún día se enfermó Dan o algo así. No. ¿Te ha tocado? No, todavía no. No, nunca se ha enfermado ninguno de los coaches. No me ha tocado igual que me den la pizarra para dirigir una jugada al final o algo así. No te ha tocado esa oportunidad. Ok, qué loco. Yo pensaría que... Muy pues de hecho en esta temporada me hubiera tocado. ¿A poco? Ah, ok. Pero pues el COVID, ¿no? Ya lo había hablado con el coach Steven. Pero ok. Pues no se pudo. ¿Quién es el coach ahorita? ¿No es cómo se llamaba este? Walton. Ok, no sabía. Sí, Dan sí, Tacheni. Cierto. Sí, se me ha olvidado Dan Tacheni. ¿Tacheni o cómo se dice? Dan Tacheni. Tacheni, ok. Bueno, como si tuviera un acento en la A, ¿no? Ok, ok. Oye, coach, esto es lo que ya específicamente te quería preguntar. ¿Cómo es lidiar con las estrellas americanas? El basquetbolista en general, yo creo que es el deportista con más ego de todos. O sea, creo que es parte fundamental del basquetbolista, que tenga un cierto ego. Especialmente los americanos tienen un cierto ego. Tienen un aspecto como hasta que tú dices, ¡ay, qué simple, qué mamón!, ¿no? ¿Cómo es lidiar con estos americanos? Ok. Muchas veces depende del mismo ego que tú tengas como entrenador, ¿no? Okay. Como asistente. Si tú tienes un ego muy alto o eres complicado como persona y te traen a una persona que es igual que tú un poco más, vas a chocar. Claro. Entonces, en mi caso, personalmente nunca he tenido problema con eso porque soy una persona bastante calmada, que pienso las cosas antes de decirlas 2-3 veces. Y no me provoca ningún problema que alguien se sienta con el ego más superior al mío, ¿no? Claro. O sea, me siento una persona muy segura de mi trabajo. Entonces, nunca he chocado con un jugador mexicano o extranjero. Incluso con los extranjeros creo que muchas veces hasta batallo menos, ¿no? Porque okay. Es un tipo de persona que sabe a lo que vienen. Es muy, muy buena selección también de los coaches y de la gerencia que realizan eso, ¿no? Entonces, sí. Para responderte, no, nunca he tenido un problema. No es, para mí no ha sido una un problema. Situación que me haya provocado alguien. Nunca había una situación en el tiempo que has estado en Rayos como que algún tipo de drama con algún jugador o algo así. No necesariamente contigo, pero sino con el coach o con el equipo. No había. Sí ha habido, ¿no? Okay. Cuando... Sí, recuerdo mucho a este tipo, Greg Sword, creo que se llamaba. Ajá. No, sí, ¿te tocó él? Greg Sword, sí. Sí creo fue que... el de los campeones en esta temporada, ¿no? Ah, no, me estoy confundiendo. A lo mejor estamos confundidos con el nombre. Me estoy confundiendo con un tipo que Michael era Craig. Michael, ¿cómo? Michael ¿qué? Craig. Craig, el que era súper grande y tenía rastas y todo esto. Sí. Ese tipo tiene cara de problemático. Sí. ¿No era problemático? Okay. Se podría decir que sí tiene una como medio complicado, ¿no? Sí, bueno, claro. Tú eres una persona complicada, pero pues en mi caso yo pues siempre he sido sí. calmado. Mi forma de ver las cosas también me ayudó mucho, parte de alguna carrera que estudié que fue psicología, entonces... No me generan problemas ese tipo de conductas, ¿no? Siempre trato sí, de claro. conciliar entre todos. Entonces, claro. Muchas veces también es mi papel, ¿no? El no sí. generar problemas, sino resolver. Exacto, exacto. De hecho, es parte súper... Creo que un asistente se encarga de esos detallitos que al coach hasta se le pueden pasar, ¿no? Que de repente, no sé... Digo, esto es lo que me imagino, ¿no? No tengo experiencia de ningún tipo en este tipo de cosas. No sé, que si de repente hay algún problema de química en el equipo, creo que el asistente se puede dar cuenta más rápido, ese tipo de cosas. Por eso es que te pregunto que si has visto algún tipo de drama o alguna situación en la que tú hayas involucrado, no por buscar el chisme, ¿no?
Claro, sí, se entiende, ¿no? Porque pues es como la vida misma, ¿no? Cuando tú estás viviendo en tu casa, siempre va a haber situaciones que pueden generar algún problema con los vecinos si tú estás viviendo en una Exacto. colonia, en la escuela. Entonces, hay muchas veces depende de quién elige no resolverlo. Si en mi caso soy yo la persona que siempre trato de conciliar, ¿no? El hablar, y de volada te das cuenta porque pues, como tienes entrenado muchas veces el ojo, de volada te das cuenta quién tiene un problema, quién no está a Sí. gusto, y así lo hablas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siempre me han enseñado que la comunicación resuelve todo. Entonces, en cuanto ves algo, no lo guardes, ¿no? En mi caso, es no guardarlo en un cajón hasta que reviente, ¿no? Sino de volada. En cuanto ver la situación, puedo me arreglar. Y me parece hasta sorprendente. Yo pensaría, por alguna razón, que el americano no te haría mucho caso por ser mexicano, así como de, ah, ¿tú qué me vas a decir? Pero dices todo lo contrario, como que al parecer el americano incluso es más disciplinado en ese aspecto de que se deja coachear más que el mexicano, dices. Sí, son personas muy, muy educadas, ¿no? Igual el mexicano también es muy educado. Siempre va a haber una situación de, por ejemplo, tú eres de que te conozco desde hace 10 años o 15 años, entonces no te respeto mucho porque te conozco, ¿no? En ciertas situaciones de, hey, ¿cómo estás, güero? O ese tipo de cosas. Entonces ya ahí como que se rompe una barrera, ¿no? Claro. Y también se prevé en el partido, pero ya depende de la actitud de cada quien, ¿no? Si puedes hablar con él y ponerle un estate quieto desde el principio de, a ver, yo me llamo Jaime, no me llamo Güero, ¿no? Okay. Entonces, si lo ¿No te hablas gusta que te desde el digan güero? principio. No, porque pues mis papás me pusieron un nombre, ¿no? Entonces, si me Claro. llamara Güero, pues encantado de la vida, ¿no? Pero no me llamo Güero. Sí, Entonces, sí, sí, sí. es una característica física que creo que ya en estas épocas ya no pinta, ¿no? Claro. También está el caso de flaco, gordo, güero. Entonces, por características físicas, pienso que no se le debe llamar a una persona, ¿no? Sino por su nombre o así, un sobrenombre de cariño que le hayan puesto entre todos para generar una confianza, ¿no? Okay, y más Puede en un ser que sí. aspecto de trabajo, pues con más razón se le debe llamar por nombre a alguien. Pero bueno, yo creo que ya es depende de cada quien, si les guste como le llamen, como quieran y ya, Sí. y es totalmente Hay gente que respetable. se siente muy a gusto, ¿no? Con los sobrenombres, hay otros que le dicen, lo sienten así como, y le diste, ¿no? Le diste al clavo y les duele, pero pues Claro. no, en mi caso pienso que sí, para respetarlos, primero te tienen que respetar o al revés, ¿no? Si tú quieres respetar a una persona, esa persona primero te tiene que dar la confianza de decir, ok, te respeto, entonces yo mismo también como No, persona te y devuelvo, ¿no? Es recíproco. se suena como muy simple, pero imagínate que tienes unas orejotas y te llamen Dumbo y eres jugador. Obviamente puedes llegar a perder un poco de confianza y entiendo la parte. O sea, yo también respetaría mucho él. Sabes que no quieres que te digan así, no te voy a decir así. Pero bueno, coach, cambiando un poquito de tema y ya nos vamos a meter más que nada en plática de NBA. Okay. Coach, ¿quién sería ese jugador el cual dices, ojalá nunca me toque coachearlo? Ojalá nunca me toque escucharlo. De toda la NBA. Uf. Y De toda la sé que NBA. tienes varias selecciones ahí, te he visto como que hablar mal ahí en Facebook de algunos. No mal, pero sí, de repente te enojas y los criticas. Sí. Sí, pues yo pienso que ahorita Westbrook, o sea, es una Westbrook, persona ok. muy, muy complicada. Sí. Muy así, como que tiene el ego muy alto y es una persona que no acepta errores, ¿no? De sí mismo, no es autocrítico. Y yo pienso que Harden, aunque pienso que Harden sí es más niñón que complicado, ¿no? Entonces, A ver, si me lo coach. preguntas, si una persona, pues nada más. A esas vamos. ¿Qué harías específicamente para coachear a Westbrook? O sea, Westbrook. porque se ha hablado muchas veces de que, a ver, este tipo en realidad no es un armador. Es más que nada un anotador que hace un poco de todo. ¿Lo pondrías de 12, podría decir, para que trate de explotar más y que haga sus cosas? ¿O qué harías con Westbrook? Okay. ¿Como jugador No, como coach, como o coach. okay? ¿Qué haría ¿Cómo lo con él manejarías? como jugador en específico, verdad? Sí, sí, Es sí, la sí. pregunta. No yo como coach, ¿cómo lo coacharía? Sino, ¿dónde lo colocaría? ¿Dónde lo colocarías? ¿Qué Okay. tratarías de hacer con él? ¿Cómo le harías para sacar su máximo potencial?
Okay. Sí, en este momento pienso que está mal colocado, ¿no? Desde Houston, que lo colocaron como dos, con Harden con la O sea, bola. ¿tú crees que Harden, que Westbrook como dos no? No, no, Okay. yo pienso que no. Ahorita estamos viendo, yo creo que su peor año, después de un año muy malo en Houston, entonces yo lo colocaría con el balón. Porque es una persona que te va a trabajar. Y si es una persona muy, muy confiante, tiene mucha confianza en sus equipos, va a empezar a pasar la pelota, ¿no? Entonces, yo pienso que sería mejor colocarlo como uno, como un point. Okay. Interesante. En este momento, no, la verdad no he visto mucho de los Wizards. ¿Has visto los Wizards últimamente? Sí, algunos dos, tres Ok. partidos. ¿Qué tanto tira Bradley Beal? O sea, ¿qué tanto protagonismo le quita a Westbrook? Porque me imagino que el 2 es Bradley Beal en esta situación. Y tampoco está funcionando la cosa. Entonces, te voy a cambiar la pregunta. Siendo el coach de los Wizards, ¿qué harías en este momento? ¿Qué harían en ese momento? Yo pienso que es un equipo muy, 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 con mucho talento. Para mí no tienen un cuatro fuerte, sino tienen un cinco, Bryant, que se lo ha llevado lesionado. Se está lesionado en este momento, ¿no? Y Advilla, que es el tres, juega muy, muy bien, El creo que es rookie, muy a bueno. él, está lesionado. Entonces tienen como cuatro o cinco jugadores que quieren la bola, ¿no? Que tienen la posición de point guard y shooting guard entre los Sí. dos. Entonces pienso que se debe de trabajar en realidad poner un programa, una serie de minutos con cada quien con el balón para Okay. que no se estén peleando por él y que empiecen a pasarlo. De hecho, me tocó ver la serie de entrenamientos, los cinco o seis programas antes de empezar la temporada. Y se veían los entrenamientos muy bien. Washington Wizards. O sea, ¿viste los partidos de pretemporada? No, fue una serie que pusieron de entrenamientos como de 20 minutos, como Okay. capítulos. Okay. Están ahí en YouTube. Y se veían muy bien. O sea, la energía del equipo se veía muy bien, pero pues estás jugando contra ti mismo, ¿no? Sí. Ya cuando entras contra otros equipos y pasa un problema, ya empieza la bomba de tiempo a sonar, ¿no? Sí, Entonces total. ya este equipo pienso que es una bomba de tiempo que ahí está, tic tac, tic tac, y en cualquier momento va a llegar a explotar por esa situación de que todos quieren el oro. Yo creo que a Bradley Beal no le queda mucho tiempo en los Wizards. O sea, No. ayer se vio sumamente frustrado, salió un clip de él como de ya no aguanto más estar aquí. De cara agachada, ¿no? Sí, y probablemente Westbrook tenga que ver con algo con esto. Pero sí, es el problema de Westbrook. Como que es demasiado difícil para coachear. Me imagino que incluso como coach, probablemente estás pensando así como de ¿realmente lo quiero o no lo quiero? Así como de ay, quiero este problema. O por ejemplo, a ti te dirían, tenemos la oportunidad de conseguir a Westbrook. Dirías, ay, mejor no, paso, paso. O dirías, ok, voy a hacerlo que funcione. Dependiendo del equipo que tenga, ¿no? Si yo Okay. no tengo un point guard en el cual confío, o tengo un point guard que va a llevar 2, 3 años trabajarlo, sí me iría por la opción de agarrar a De Westbrook, agarrar a claro que sí, Westbrook. porque es muy buen jugador. Claro. Te da rebotes, te da pases, te da puntos, te da defensa, te da energía, que es muchas veces lo Sea, que si necesitas. crees que pueda ser el jugador más difícil, pero no eres de los que dice este tipo incluso empeora a sus equipos. No, Ok, no, no perfecto, creo ya que entiendo. pasa eso. Pienso que Ok. es una persona complicada, pero no pienso que en realidad haya Empeora. un jugador en la NBA que esté Que ahorita empeore en la sus NBA equipos. que Ok. empeore algo. Pienso que es la gente que ya salió, ¿no? Tipo J.R. Smith o algo así. Claro. Pues es que con Westbrook sí han salido muchas estadísticas las cuales indican que sí empeora el equipo. Pero igual, yo también estoy más que nada de tu lado, así como es un gran jugador, hay que saberlo usar. Pero sí, los últimos años ha fracasado y ha fracasado y ha fracasado, pero de repente también lo vemos el año pasado, por ejemplo, a fin de temporada terminó como con 27 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, esos hasta son números de MVP, así que es un gran jugador. Pero bueno, te voy a cambiar ahora la pregunta. Jugador al que más te gustaría coachear. Uf, jugador al que más me gustaría escuchar. Puedes escoger a Justamente en la tres. NBA, ¿no? Sí, Tres. obviamente. Puedes escoger tres. Luka Doncic. Ok. Keldon Johnson me tiene muy impresionado ahorita. De ¿Keldon Spurs. Johnson? Ok, no estás De agarrando Spurs. superestrellas. No, en este caso Ok, no. ok, Pero ya ok. agarré a Luka. Ok. Christian Y me iría por Wood, Christian Wood. Wood, ok. Me No llama mucho la LeBron. atención a ellos tres. ¿No LeBron? No.
¿Tienes tirria a LeBron? Poca. Principal, ahorita vamos a ir con estos tres. ¿Por qué no te gusta LeBron? Porque no escogió irse con San Antonio cuando pudo. Ah. Ok. Es principalmente eso. Sí. Ok. Es muy bueno, ¿no? Es el mejor de la liga, pero... Pues sí, sí. De San Antonio Spurs me gustan mucho. Y me rompió el corazón, por así decirlo. Ok. Y me imagino que tampoco quieres entrenar para nada, Kawhi Leonard. No. A ver, entonces dijiste Keldon Johnson, Luka Doncic y Christian Wood. ¿Por qué esos tres? Ok, Keldon Johnson porque creo que puede ser el mejor jugador en la liga. ¡Wow! Fácilmente. Tiene mucho talento, es una persona que yo veo los partidos de San Antonio hasta la fecha, menos el de ahorita, todos los he visto esta temporada. Y cada vez me tiene más impresionado, ¿no? Es el, le dicen Mustang, creo. Y es como si tuvieras un Mustang dentro de la cancha, ¿no? Un caballo. Sí. Le pasan la bola y como loco y como bestia y golpea con el cuerpo y siempre termina muy bien. La bandeja cerca, da rebotes, da asistencias, da bloqueos, da todo, ¿no? Es muy parecido a Craig Sword que tuvimos aquí, que te da absolutamente todo bien. Y además te da defensa, ¿no? Te puede parar a LeBron, te puede parar a Kawhi, te puede parar a cualquier 3-4 que pueda jugar. Por eso me gusta mucho el storyteller. Ok, Christian Wood y Luka Doncic, ¿por qué esos dos también? Luka Doncic, porque creo que es el jugador más fino que hay, ¿no? En tanto a la forma de anotar, los conceptos de básquetbol, los fundamentos, los maneja de una forma así, casi casi perfecta, ¿no? Lo más cercano a la perfección. Sí. Y pienso que sería una persona bastante fácil de coachar, o sea, que sería como si estuviera uno jugando dentro, ¿no? Como que siento que se entiende muy bien con los coaches y no es una persona problemática, sino que busca cómo resolver la situación que les está generando problema en ese momento, ¿no? Uh-huh. Es lo que me gusta mucho de él. Y a Christian Wood, creo que es un talentazo también que está ahí esperando a que alguien lo coache, ¿no? Ahorita está con Silas, ahí en Rockets. Pues está explotando este año, ¿no? Sí, está explotando, pero imagínate si tuviera un equipo que trabajara para él, ¿no? O que fuera la estrella o el coach sabiéndolo poner en una situación. Ahorita Houston viene de un cambio brutal, generacional bien raro, ¿no? En el que están jugando bajo las órdenes de un coach que ya tenía 7 años con un sistema y no funcionaba. Sí. No terminaba de funcionar. No terminaba porque en realidad sí tuvieron éxito. Ajá. Sí, sí funciona. Sí funciona. Nosotros lo jugamos aquí con Jim Cross cuando estuvo con nosotros en Rayos y sí funciona. Ok. Y lo problemático es aquí la selección de jugadores, ¿no? Que no sí, claro. No ha tenido bien. Entonces, de Anthony. Pienso que en un muy buen equipo, tipo New Orleans, Charlotte, incluso San Antonio, creo que veríamos un jugador tipo Joel Embiid ahorita, ¿no? Así, tipo David Robinson Duncan. Ok. Y yo siempre hablo positivamente de Christian Wood y siempre voy a hablar mal de los Detroit Pistons porque no lo refirmaron. Que, o sea, como, ¿por qué no hacer esto? ¿A quién le dieron el dinero? Mason Plumlee. Sí. ¿Por qué? O sea, tenías a tu jugador franquicia ahí. Probablemente hasta le podías dar más dinero que los demás. No entiendo esta decisión, pero coincido que Christian Wood es un gran, gran talento. Te hace de todo. Te puede defender, te puede tirar de media distancia. Te penetra, te postea. ¿Por qué no jugar con él como tu jugador franquicia? Y ahora vemos a los Detroit Pistons sufriendo porque ya no lo tienen. Pero bueno, ya he hablado muchas veces de los Detroit Pistons. Me enoja que hagan tan malas decisiones. Pero bueno, vamos a cambiar de tema ahora, coach. Ya me dijiste que eres de San Antonio, que es tu equipo. ¿Greg Popovich es el mejor entrenador de la historia o te vas con Phil Jackson? No, me quedo con Greg Popovich. ¿Y qué tienes que decir ante el argumento de 11 anillos contra 5? Jordan. Duncan. Jordan, yo pienso que... Y Kobe, ¿no? Estado... Y Shaq. Sí, claro, o sea, pues sí, te vas con los 3 jugadores de los mejores que le ha tocado y San Antonio ha jugado con 1. David Robinson también, ¿no? Sí. Y Kawhi. Ponle que si te dijeran los 5 mejores jugadores,
10 mejores jugadores Sí, de la claro, NBA. claro, Estaría claro. Duncan, estaría Shaq, Estaría estaría Kobe, Kobe, estaría estaría Jordan. Jordan, claro. No, sí Siento que coincido. le ha tocado suerte. Sí, suerte Es en muy ese bueno, aspecto. obviamente. Sí. Pero, ¿no crees que es también mérito ganar con este tipo de estrellas y tan complicadas? O sea, creo que lo de Phil Jackson siempre se ha hablado de que no es tan buen técnico en realidad, que es más que nada como que este tipo que sabe tratar a estas superestrellas. Y que creo que Greg Popovich es todo lo contrario. No sé si Greg Popovich tendría el mismo éxito que Phil Jackson con las mismas estrellas, pero creo que tendría más éxito incluso con el tipo de jugadores con los que coachó. Veo más a Greg Popovich como que formando jugadores tipo Tony Parker, Manu Ginóbili, Kawhi Leonard, el mismo Duncan. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que a Greg Popovich también le hubiera ido igual con los mismos jugadores que Phil Jackson? Yo creo que no, por el caso, por ejemplo, Rodman, ¿no? Yo creo que Greg Popovich no hubiera No dejado. hubiera podido manejarlo, claro. Sí, lo hubiera podido manejar, pero hubiera Okay. habido un problema. Porque Dennis Rodman necesitaba libertad. Ya Por lo vimos eso. en la serie, entonces. Y Greg Pues, Popovich no sé si hubiera permitido eso, pues. sí, claro, no, no lo hubiera permitido. Pues yo creo Pero. que hubiera estado sentado castigado algunos días y Exacto. hubiera generado un problema y no hubieran ganado. Exacto. Es ahí donde yo voy. Son dos coaches totalmente diferentes. Épocas diferentes. Jugaron más, dirigieron más o menos en la misma época también. Pero yo a fin de cuentas, gustos nomás, me quedo con Phil Jackson. Por eso de las superestrellas. Pero al mismo tiempo creo que es mucho mejor estratega Greg Popovich. Que si tengo un peor equipo, también prefiero a Greg Popovich. Pero sí, la discusión ahí está. La discusión ahí está. También lo de Greg Popovich tiene un mérito enorme. Muchos dicen, ah, es que también es un super equipo. Tony Parker, Manu Ginóbili, Kawhi Leonard. No, 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 a ver. Popovich los formó. Ninguno de estos llegaron como de la agencia libre, llegaron siendo estrellas. No, no, no. Popovich sacó a estos europeos. Tony Parker es europeo, ¿quién más? Estoy seguro que sacó a varios europeos así como que de la nada y los hizo sumamente buenos. Latinos, ¿no? También. Latinos también, de todo. O sea, probablemente como genio del básquet, Popovich sea el más genio del básquet de la historia. Pero como coach y todo lo que esto implique, yo me quedo con Phil, pero es una discusión sumamente larga. Sí, igual también tiene que ver los staffs, ¿no? Con los que estás. ¿Qué sería de Phil Jackson si no hubiera tenido Rex Winters, por Claro, ejemplo? claro, claro. O Tex Winter, perdón. O en este caso, Popovich sin sus asistentes, ¿no? Sí. Que pues todos ¿Qué? están ahorita como coaches casi. Totalmente. ¿Quiénes salieron? ¿Quiénes son de la escuela de Popovich? Budenholzer, Steve Kerr, Budenholzer. ¿no? Sí, Steve Kerr también estuvo. Steve Kerr. Ovina Kessie, creo que también. No, eso no lo conozco. ¿Quién, perdón? Es uno que está como asistente en los Nets. Ok. Él ¿D'Antoni es. no estuvo en los Spurs? No sé. Creo que no. Ok. PJ Carlesimo, creo que estuvo con él un tiempo. No, pero muchos estuvieron Sí. con Greg Popovich. Ahora, Tim Duncan estuvo el año pasado, este año ya no está, ¿no? No, este año no está. ¿Se sabe por qué no? Seguramente sí, pero no, yo no Ah, sé ok, por qué. no, ni yo, la verdad. Oye, Jaime, tú eres coach, tú ves cosas que normalmente, aunque, por ejemplo, yo hablo de NBA todos los días, pero hay cosas que no me voy a dar cuenta de las que se da cuenta un coach, porque tú ves filme, tú ves este tipo de cosas, ya lo dijiste. ¿Cuál es el equipo que más te llama la atención? ¿Cuál es el equipo que más te llama la atención en base a cómo es coachado? En la NBA ahorita. En este momento. Pienso que New Orleans me gusta bastante. Interesante. Y Charlotte me está llamando mucho la atención, los partidos de Charlotte. Y como siempre, no Boston. Boston Boston con me Brad gusta mucho. Stevens. Miami, creo que este año algo está pasando y raro. No me ha jalado no a ver los partidos. Y creo que. ¿Qué otro equipo? Portland. Portland como si con Terry Stotts.
Tengo mis problemas con tu pick de los Pelicans, porque van 5 y 10 en este momento, y siempre es lo mismo con los Pelicans. Sí. Tienen mucho talento y siempre la excusa es el coach. Sí. ¿Por qué dices que los Pelicans es el equipo, es uno de los equipos que más están llamando la atención? Por los jugadores que tienen, ¿no? A mí me llama mucho la Pero en el aspecto de cómo están siendo coachados, era la pregunta coachados, ahí. Coachados, ok. Ajá, sí. Entonces, no, cambias tu respuesta. Sacamos a New Orleans. Dejamos a eso, sacamos a New Orleans y metemos okay, a Mavericks. Ok, porque me quedé que, ¿qué? ¿Pelicans? A Mavericks, ok. Que de hecho el año pasado los Mavericks tuvieron muchos problemas ganando partidos al final. Que de hecho los Mavericks tampoco van tan bien, ¿no? No van tan bien en este momento, Denver, pero igual. Incluso me gustaría haber metido a Denver, pero... Pero tampoco están tan bien. Ahora salió un programa en un podcast que hablaron de eso, ¿no? De la chiquita. Uh-huh. ¿Qué está pasando con este equipo? Así, de Ritmo NBA. Sí. De Álvaro Martín y Coach Morales. Lo vi como pasando en... O sea, lo vi el título, pero no lo vi exactamente. Pero... no sé de Dallas, pero el año pasado específicamente, Dallas era el peor equipo cerrando partidos. Yo le voy más hacia... Es la falta de experiencia de los jugadores porque... Ay, se me fue el nombre del coach de Dallas. Carlisle. Carlisle es un gran coach. Sí. Es uno de los mejores coaches de la NBA. Así que yo me quedo con... ¿Qué equipo me está gustando en este momento como está siendo coachado? ¿Qué opinas de Vogel? Los Lakers. No me gusta. ¿No te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta de Bogo? Pienso que es un tipo Phil Jackson, ¿no? Más o menos así como Phil Jackson, que los deja hacer lo que quieran, tipo laissez-faire, ¿no? Que sí. En francés, déjalos hacer. Sí. Una cuestión de motivación y también de liderazgo. Existen ese tipo de líderes, a mí no me llama mucho la atención eso, y no concuerdo con eso, ¿no? Que están ganando, van en primero... Perfecto, ¿no? Pero, todavía perdieron, ¿no? Pero bueno. Todavía perdieron el invicto que traían de 10-0, ¿no? En gira, sí. Sí, cierto. En el libro de Phil Jackson habla mucho de esto, de cómo el de 11 anillos, habla de cómo Phil Jackson los dejaba hacer lo que quisieran, porque él decía que al momento de la hora importante, por más que yo les diga cosas, van a ser ellos los que manejen la situación. ¿Por qué no te gusta del todo ese tipo de pensamiento? O sea, ¿no le hallas el sentido? ¿Qué pasa ahí? No le hallo el sentido por el tipo de persona que soy. Si fuera okay. Una persona tipo Frank Vogel o tipo el Phil Jackson, uh-huh. Sí caería en todo sentido que los tengo que dejar ser y hacer lo que ellos quieran, ¿no? Pero en este caso pienso que también tiene que haber ciertos límites, ¿no? Porque si al ser humano no le pones límites, va a haber ciertos problemas en algún momento. Si estás ganando, perfecto, no pasa nada. Los puedes dejar hacer lo que quieran y todo eso. Pero ¿qué pasa si agarras una racha de 10 perdidos seguidos? Sí, claro. Por dejarlo ser, el que te cortan la cabeza es a ti, ¿no? Como entrenador. Creo que esta filosofía es aplicable cuando es un equipo ganador, ¿no crees? Sí. Los Lakers vienen de ser el campeón, van en primer lugar, vayan y hagan su trabajo. Así de sencillo. Pero obviamente si estás dirigiendo al Oklahoma City Thunder, pues ahí tiene que meter más la mano el coach para poder ganar partidos con un equipo joven, el cual no tiene superestrellas. Que Shai Gilgeous-Alexander está jugando muy bien, yo sé, pero no es una superestrella. Tiene que haber más movimientos del coach, más estrategia, más análisis, más todo esto. Si hay un equipo que ya es ganador, obviamente hasta a propósito no vas a meter tanto la mano para prepararlos más, ¿no? Sí, en el caso de Lakers, por ejemplo, nosotros hablamos de Frank Vogel, pero están 4, 5 asistentes que han sido coaches NBA. Sí. Entonces muchas veces no vemos el trabajo que ellos están realizando, ¿no? Y a lo mejor cada uno tiene su trabajo en específico que lo hacen exactamente como debe ser. Y Frank Vogel es la cara, ¿no? del equipo, cuando en realidad hay mucha gente trabajando ahí detrás. Y sobre todo los fisioterapeutas, ¿no? Que los están sacando de lesiones rapidísimo. Entonces uno ve, por ejemplo, otros equipos que dicen, por ejemplo, Jokic con Denver, que está jugando arriba de 30 y tantos minutos y en algún momento va a tronar.
No sé cómo esté ahí la situación de terapia, ¿no? Digo, y se le ve mejor físicamente, ¿no? Yo creo que... Sí, mucho mejor. Esta temporada y en la burbuja es donde mejor se ha visto físicamente. Normalmente se le ve como pasado de peso y así. Ahorita se le ve muy flaco y muy, sí, mucho más ágil. Hasta de más. Sí, hasta de más. Y Jokic está poniendo números de MVP. Nomás que en este momento... De hecho, tema interesante. ¿Quién sería tu MVP en este momento? Así, estos juegos que llevamos. Yo creo que sí estaría entre Jokic y Embiid. Jokic, Embiid. Sí, LeBron. Yo no pondría Jokic. Digo, tomando en cuenta cómo lo maneja la NBA, si fuera por números sería Jokic o Luka, sin duda alguna. No. Pero tomando en cuenta cómo lo hace la NBA, que es narrativas, el mejor jugador del mejor equipo y los números. Ahí es Embiid o LeBron, creo yo. Y oigan o Embiid, y ya tienen mejor récord que los Lakers, creo. Entonces, de momento, es que está así de cerrado. Un día vas a decir LeBron y un día vas a decir Embiid, creo yo. Sí, incluso el partido de hoy lo dice. Estuvo muy, ¿no?, cerrado. Fueron 2 puntos. Un punto, creo. Un punto la diferencia. Y creo, si te vas a estadística, tiraron 86 tiros los Lakers, 85 los Sixers. Y los triples también uno de diferencia. La banca metió 22 puntos por igual en los dos equipos. O sea, fue los 22 puntos muy nomás. Parejo. Sí, 22 puntos la banca. Wow. Oye, hablando de los Lakers, ¿qué equipo es tu máximo favorito para este año? ¿Los Lakers? Sí. No. ¿No? ¿Quién es tu máximo favorito? San Antonio. Come on. Come on. Seamos sinceros, coach. Para ganar el campeonato, ¿quién es el favorito? Okay. San Antonio. ¿Está hablando en serio, coach? Sí, no puedo dejar de ser de ese equipo. No, pero favorito como para ganarlo, ¿no? ¿A quién le va? Ah, ok. Oh, claro, San Antonio. Claro. No, no es cierto. Pues, fíjate, ahora estaba hablando con un amigo que le gusta bastante el básquetbol y me decía, es Brooklyn contra LA. LA, sí. Lakers o LA Clippers, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor coincido con él un poco, con esta opción, ¿no?, de en el oeste ir con los Lakers o con Clippers. Pero a mí me gustaría mucho ver a San Antonio otra vez. Obvio, no tienen con qué ahorita ganar, ¿no?, porque no es una temporada muy buena en jugadores altos, sobre todo. Pero yo creo que sí se quedan en LA, en el oeste, ¿no? ¿Ves más fuerte los Clippers o los Lakers en este momento? Déjame que vayan la mitad de la temporada. Sí, claro. Ahorita es un tercio, un cuarto. Sí. Yo me quedo con Lakers de todos modos en el oeste. Pero sí le tengo mucho miedo a los Brooklyn Nets. Y a este equipo de Filadelfia. A este equipo de Filadelfia también. Se agarran a Drummond, ¿no? Ah, pero Drummond no veo cómo lo vayan a agarrar. No hay manera. Porque el tipo gana 30 millones de dólares por año, algo así. Se está hablando de que lo van a cortar. No veo por qué los Cleveland Cavaliers lo quieran cortar así nomás sin recibir nada a cambio. Los Nets no tienen ni cómo poner su salario ahí, ni tienen cómo traspasar por él. La única opción disponible de los Cleveland Cavaliers de centro es Javale McGee. No es ni Kevin Love ni Andre Drummond. Es que hice un video especialmente de esto. Okay. No hay manera. No hay manera de que los Caps puedan tener a Andre Drummond. Pero sí, también lo que dije en el video es, si los Nets agarran a Andre Drummond, dejo de ver la NBA. O sea, esto ya, claro. Esto sí, ya se acabó. Estaría, ya está definido. Ya. Igual, ahorita estaba leyendo en la mañana un blog de Cleveland Nation, que es un equipo de escritores de ahí de Cleveland, que decía que prácticamente ya estaba hecho, que Drummond se iba a bajar el sueldo durante un año para quedar campeón. Entonces, es una situación que... Ahí sí puede pasar, pero ¿tendría que dejar 30 millones de dólares, algo así? Ok, si se baja los 30 millones de dólares, puede pasar. Claro. Pero suponiendo que no se los bajen ni nada de esto, es imposible. Tendría otros destinos, exacto. Boston, Charlotte. Exacto. Sí, otros equipos que sí tengan el salario y el cap para hacerlo. Pero, ojo, si se quita ese salario y se va a los Brooklyn Nets, it's over. It's over. No. Totalmente. Oye, coach,
Pero sí, por ejemplo, si no llega Andre Drummond a los Nets, unas hipotéticas finales entre Lakers y Nets, ¿con quién te irías? Nets. Nets, ok. Ok, qué interesante. Yo pensaría que un coach diría que los Lakers, porque están más completos, porque tienen más, porque tienen un big man importante como Anthony Davis, los Nets no tienen a ese big man. ¿Por qué los Nets, coach? ¿Es demasiado poder? Es demasiado ofensivo. Es demasiado ofensivo. A lo mejor sería cambiar la estrategia de darle un poco menos de ofensiva, pero métele más intensidad a la defensa y se acabó. O sea, tienes que parar a dos jugadores en los Lakers. Y en Brooklyn tienes que parar a tres. Sí, yo lo que siempre digo es, a ver, no es por ofender, coach. Los coach, para mí, no son tan importantes en la NBA como lo son las superestrellas. Las superestrellas, exacto, las superestrellas son las que ganan los campeonatos. La NBA casi siempre al principio de la temporada dices, va a ganar este o este. Y gana en esos dos. Así, es así de sencillo. Pero yo lo he estado pensando. Para mí es Nets por 1% arriba, pero lo veo demasiado, demasiado cerrado. LeBron sigue siendo el mejor jugador de estos dos equipos. ¿Quién sería? O sea, vamos a ir jugador por jugador. LeBron contra Durant. LeBron, ¿coincidimos? ¿Quién sería el segundo mejor jugador de los Nets? Harden, ¿no? De los Nets, sí. Harden. ¿Quién? Harden, Davis, ¿con quién te quedas? Harden, Davis, aunque son diferente posición, me iría con Harden. Harden, ok, interesante. Y luego con Kyrie te irías con Dennis Schroeder, que gana Kyrie, algo así. Pero en sí, ¿cuál te parece mejor dúo? ¿KD y Harden o LeBron y Davis? Yo creo que están muy parejos. Aunque sí, tendría que ser una posición igual, ¿no? Para decirte quién es. Yo creo que el mejor jugador y el mejor dúo lo tienen los Lakers. Personalmente, creo que siguen teniendo esa ventaja. Profundidad la tienen los Lakers. Defensa lo tienen los Lakers. Que son las cosas las cuales. En las que las debilidades de los Nets son las fortalezas de los Lakers, creo. Profundidad, claro. Los Lakers son muy profundos. Defensa, creo que hasta hace poco los Lakers eran la mejor defensa de la NBA. Con eso, creo que pueden ganar a los Nets. Y aparte, tienen hombres grandes importantes. Harrell, Gasol, Davis. No veo quién pueda parar a Anthony Davis. Pero al mismo tiempo digo, ¿quién va a parar a James Harden y Kyrie Irving y Kevin Durant? O sea, es demasiado, demasiado poder. Lo que no tienen ellos, lo tienen los otros equipos, ¿no? En este caso, lo que no tiene Lakers, lo tiene Nets. Y lo que no tiene Nets, lo tiene Lakers. Entonces, como tú lo decías, va a ser un... Si es que es así la final, no se lesiona a nadie antes. Puede ser. Yo creo que esa va a ser la tónica de la... ¿No ves manera en la que Filadelfia pueda vencer a los Brooklyn Nets? Con lo que vi hoy, puede que sí. Jugando así en los últimos 2 minutos, no. Ah, con los últimos 2 minutos, no, porque sí, casi regalan el partido. Pero borrando y borrando esos 2 minutos, como los has visto toda la temporada, ¿lo ves probable? Sí, arreglan la última situación y, por ejemplo, se consiguen o tratan de realizar un jugador tipo Caruso, que lo metes al final y te... Uno contra uno te da algo así como 0.6 puntos por posesión ante Caruso, como defensa él. Okay. Bajarías completamente todo, ¿no? Toda la situación. Hablas de que a los Sixers les hace falta un jugador como Caruso que pueda defender y ser clave en momentos importantes. Sí, lo vimos en la última jugada, ¿no? Yo pensé que ibas a decir, les hace falta otro anotador. No. De hecho, sí, Caruso es sumamente importante. O sea, creo que no sé si has visto todos estos memes de que Caruso es el GOAT y todo eso, que muchas veces se le falta el respeto a Caruso y dicen, no, es un jugador de rol nomás. Sí, es un jugador de rol, pero muchos piensan que es un mal jugador de rol y es un excelente jugador de rol. Creo que eso es una bendición para todos los coaches, yo creo, ¿no? Sí, es como DiVincenzo en Milwaukee, ¿no? Son muy similares la jugada, los tipos de movimientos que tienen y su trabajo es no tanto el entrar y producir, sino que el otro equipo no produzca. Claro. Son jugadores de rol, como tú lo mencionas,
Y su trabajo es anotar en cuanto la tengas y que el otro equipo no te anoten cuando estás tú presente, ¿no? Que es una estadística también que manejan en la NBA. Tienen Sí. estadística avanzada. Entonces, pienso que les falta alguien así. Si hubiera estado, por ejemplo, un Caruso, un DiVincenzo en la jugada de la pantalla final, Sí. en la que Green no ayuda, se queda parado y los otros dos jugadores, que eran Harris y Tibule, estaban fuera de la zona de pintura, no hubiera llegado a estar a un punto el partido. Perfecto. Pues bueno, coach, yo creo que sería todo esto el podcast. Por último, ¿tú sí crees que los jugadores son más importantes que el coach o el coach es más importante que los jugadores? Jugadores son más importantes que el coach, siempre. Perfecto, yo coincido. Y bueno, qué plática tan buena. Ojalá te tengamos aquí de vuelta en el podcast, coach. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? En Facebook me pueden encontrar como mi nombre, Jaime Fuentes López Cuellar, y en Instagram, Coach Jaime FLC. Perfecto, coach. Muchas gracias por la platiquilla de NBA. Estuvo muy interesante. Gente, dejen su comentario. Vayan a seguir al coach. Suscríbanse. Denle like al video. Nos vemos pronto. Bye.